referente sería mi hermano, mi Ángel Espadas, que ha sido un gran goleador, un gran delantero de aquí de la isla, de tercera división, ha jugado varias ligas de ascenso a segunda B y bueno, y como referencia a nivel personal y a nivel humilde, pues es todo para mí en el fútbol. Jugar al fútbol significa pues hacer realidad muchos de los sueños que hace tiempo que soñaba con ellos y no podía llegar a lograrlos, y siendo jugador de fútbol pues me da la oportunidad de conseguir muchos de ellos y sobre todo pues disfrutar del hobby que más me gusta, que es el fútbol. Y jugar a la selección española, como a cualquier jugadora le hace ilusión, ¿no? Vestir la camiseta de tu país y defenderla, yo creo que fue un gran sueño para mí hecho realidad, y por supuesto pues en el equipo de mi barriada, donde llevo toda la vida jugando, pues poder jugar todas las fases de ascenso, desde jugar en liga regional, la autonómica segunda división, segunda división a primera división, en la cual hemos estado 7 años y de lo cual me siento muy orgulloso. Pequeñito, mi hermano ha jugado aquí toda la vida en el club y yo siempre venía aquí a seguirlo y demás, y bueno, desde hace mucho tiempo pues un poco machista, ¿no?, el fútbol, y no había equipo de chicas, entonces me da vergüenza jugar con los chicos, y de hecho pues no di el paso, me decían que jugara con chicos pero no me atrevía, no me da vergüenza, y cuando iba a cumplir 17 años se formó aquí el primer equipo de fútbol femenino en el club de Enrevesa, en el Collerense, y desde entonces decidí apuntarme y jugar con las chicas, y hace 17 años que estoy aquí en el club. El mejor momento futbolístico, sin lugar a dudas, subir, ascender con mi equipo a primera división, que era un sueño para todas y en especial pues para mí, después de tanto tiempo aquí en el club luchando por ese objetivo, y bueno, y siendo un club tan humilde, el objetivo de conseguir llegar a primera pues fue un sueño hecho realidad. Peor pues probablemente el vivido este año, ¿no? El llevar 7 años compitiendo en la máxima categoría y donde nadie te hace mucho caso y nadie apuesta por el fútbol femenino, sobre todo aquí en la isla, pues llevamos 7 años luchando contra cualquier equipo de grandes dimensiones y grandes clubes con grandes organigramas de fútbol femenino, y nosotros somos pues un equipo muy humilde, con gente aquí de barriada, con gente aquí de Palma, y bueno, y el hecho de que no te valoren todo lo que haces por el fútbol femenino y por el fútbol mallorquín de aquí de la isla, pues duele, y sobre todo más cuando descendemos como este año, ¿no?, que creo que tampoco se ha apostado por nosotros como deberíamos, y ese es el peor recuerdo. Ahora mismo, actualmente, pues el haber descendido a segunda división es lo que más me duele. Mejor que me escriban los demás, ¿no? Eso siempre dicen que es mejor que te escriban la gente que te conoce, pero bueno, yo sí que diría que soy una persona muy luchadora, ¿no? Muy humilde y sobre todo luchadora, en el sentido de que todo lo que he conseguido y los sueños que he logrado han sido gracias al trabajo mío y al de mis compañeras, que me han ayudado siempre para poder conseguir mis sueños. Y bueno, y a partir de ahí pues me escribirá mejor pues una jugadora que juega muy bien de espaldas a portería, ¿no? De aguantar mucho el balón, intentar tener visión de juego y dejar pues eso, balones para que las demás jueguen, y bueno, y sobre todo lo dicho, creo que mi fuerte es el juego de espaldas hacia portería, y bueno, y el tema de la entrega, que creo que en eso nadie me puede reprochar, que intento darlo todo hasta el último minuto. Bueno, de momento terminar esta temporada, nos queda una jornada el domingo, terminar la liga y bueno, descansar un poco y desconectar un par de meses o un mes y medio, y luego intentar activar otra vez y recuperar la energía y la ilusión, ¿no?, por intentar pues el proyecto que tiene el club, que es hacer un gran equipo en segunda división, manteniendo la base de primera división de este año, e intentar pues eso, conseguir otra vez el sueño, ¿no?, de intentar el reto, por lo menos, de que no quede por nosotras, ¿no?, y por el club, que creo que va a hacer una apuesta importante por nosotras, de intentar volver a ascender a Coherencia a primera división, que es donde se merece estar, y bueno, sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, ahora mismo mi camino creo que es intentar aportar de nuevo todo lo que pueda al equipo e intentar ascender. ¿Cómo es? Pues todavía machista, ¿no? Yo creo que todavía estamos años luz de los chicos y de los hombres, pero bueno, la verdad que últimamente está creciendo mucho el fútbol femenino. Es verdad que a raíz del buen papel de la sociedad española femenina se abren muchas puertas, ¿no? Pero bueno, creo que estamos años luz de los chicos, pero eso pues nos hace, yo creo que todavía seguir trabajando en la igualdad del deporte y en la mujer, por supuesto. Y bueno, y creo que se necesita mucho, mucho más apoyo de los medios de comunicación, de sobre todo de las televisiones, ¿no?, que apuesten por el fútbol femenino, y que haya pues eso, medios de comunicación y sponsors que apuesten por nosotros, porque eso sería un gran logro para el fútbol femenino.
ha cambiado pues la ilusión, ¿no? Y lo que es la categoría. Desde que empecé, como te he dicho, jugamos en regional y era pues la típica chica joven ilusionada de empezar a jugar fútbol junto con un grupo de amigas de aquí, y poco a poco ese sueño se fue haciendo más grande cada vez, luchando más fuerte cada vez por conseguir objetivos mayores. Estados Unidos es el deporte rey del fútbol femenino, donde allí lo apoya pues todo el país, ¿no? Y de hecho pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Con medios de comunicación, las televisiones, y que la prensa pues apueste mucho más por el fútbol femenino, ya que no lo hace, ¿no? Y aquí en España la verdad que todavía estamos por debajo de toda esta gente, y a nivel de países pues te digo, Estados Unidos creo que es un ejemplo a seguir y en el cual trabajan desde muy pequeñitas el fútbol base y lo hacen muy bien. Y bueno, se necesitan pues esos medios de comunicación, sobre todo televisión, que gente y sponsors que se impliquen en el fútbol femenino. Al inicio, el respeto, ¿no? Yo creo que el respeto a la mujer y al fútbol femenino se debe igual que al fútbol masculino. Yo creo que nosotros, incluso las mujeres, aportamos mucho más esfuerzo, ¿no? Y mucho más compromiso, por decirlo así. Yo creo que hay muchos hombres que pocos de ellos se levantarían a las 6 de la mañana para poder ir viajar, coger un vuelo, levantarte a las 5 de la mañana, viajar a las 6, jugar, competir y volver a casa el mismo día sin cobrar ni un euro y por amor al arte. Creo que en eso nosotros las mujeres somos mucho mejores y mucho más, tenemos mucho más compromiso y mucho más amor propio para poder lograrlo. Y bueno, y de ahí yo creo que la mujer en ese aspecto pues vamos por delante del hombre. Lo que pasa que bueno, que el hombre está año luz de esto porque bueno, por ley, ¿no? Por hobby, porque es el deporte rey y sobre todo mueve mucho dinero, ¿no? A nivel de comunicación y demás, pues hace que los hombres pues con poco lo tienen todo, ¿no? Y las mujeres tenemos que luchar mucho, muchísimo para poder intentar llegar a algo mínimo que ellos tienen. Por suerte tengo un gran grupo de jugadoras que entreno, de las cuales tienen la edad pues muy jovencita, ¿no? Y desde pequeñas intento inculcarles lo que me ha gustado a mí, lo por lo que yo me baso, ¿no? Yo creo que la ilusión es algo primordial, la ilusión y el trabajo, y con ilusión y trabajo puedes conseguir todos tus sueños. Sin ello pues es muy complicado. Yo creo que bueno, que mucha ilusión, trabajo y ganas de seguir creciendo y hacer cada día lo que te gusta, pues se llega lejos.